Mi nombre es Carola Musalem, soy de Factoría Santa Rosa, su directora. Bueno, Factoría Santa Rosa es una galería de arte contemporáneo cuya característica principal es el lugar físico, el espacio físico en el cual está emplazada. Estamos en Franklin, exactamente en Santa Rosa 2260, en el corazón del Persa Bío Bío, en lo que eran las antiguas textiles Musalem. Se ha visto la evolución con respecto al proyecto. En un principio, el hecho de estar en un lugar poco conocido o distinto al circuito tradicional, teníamos menos visitantes en comparación a los que tenemos ahora. No había una línea curatorial tampoco tan marcada. Estábamos recién haciendo, era un proyecto como de involucrar al barrio a una comunidad que acogió a mi abuelo, a mi familia, a partir de los años 40. Entonces, la idea era tener un espacio abierto a la cultura, gratuito, con que los vecinos se pudieran identificar. Siempre la principal va a ser el trabajo social. Siempre va a ser gratuito, siempre. Todo ese lema inicial se mantiene intacto. Lo que sí ha cambiado es, bueno, el barrio, el circuito, la línea editorial de la galería, los proyectos fuera del país. Ha ido creciendo, pero nunca dejando de lado el ítem inclusión, que el arte es para todos. La mejor manera de democratizarlo es estando donde estamos. En los primeros años había mucha gente que nunca había entrado a una galería y no se atrevían, no preguntaban si se podía pasar, si era gratis. Luego entraban y se asombraban, el lugar estaba tan bonito, que recordaban lo que había sido antes, y están constantemente visitando el espacio cada vez que cambiamos de muestra. Tenemos un público súper transversal, entonces eso es súper bonito, es gratificante. Bueno, en estos momentos estoy con una colectiva de artistas, todos chilenos. Hay un porcentaje de artistas representados por la galería y otro porcentaje de artistas que el curador me está presentando. Y en esta muestra se habla de cómo el arte subsana ese tipo de diferencias, porque si tú pones a un artista que es político junto con un artista que trabaja otras temáticas como el color, el paisaje, el arte textil, toda esa curatoría bien hecha, existe un diálogo. Los artistas representados por Factoría no son todos artistas políticos, son de artistas de izquierda y de derecha, pero yo intenté que hubiera un diálogo, y si no es un diálogo a partir de la persona, que fuese un diálogo a partir de las distintas disciplinas que puedes ver en esta exposición, porque es lo fundamental. Sin diálogo no hay acuerdo. Sobre todo en el extranjero, en ferias internacionales, hay mucho interés por los videos.
los últimos 10 años ha habido como una curiosidad por parte de instituciones y colecciones privadas de incursionar en adquirir ya obras de video. A mí me parece que es como fantástico en términos de logística, de contemporaneidad, el trabajo con videos, porque en el fondo un coleccionista de este medio tiene una buena pantalla y ese solo es el único soporte que necesita, y dentro de ese soporte tú puedes tener 1000 obras. Es una de los medios que más me gusta trabajar, pero acá todavía no hay ni una colección ni pública ni privada que sea solamente colecciones de videos, como sí hay en Sudamérica. Está el coleccionista más grande de videos del mundo, en Brasil. Pero de a poquito hemos ido introduciéndolo. Las ferias internacionales son eventos masivos. Entonces, muchos artistas hacen sus apuestas, hacen residencias afuera, son invitados a bienales. Y las bienales todavía están vistas como un proyecto institucional más específico, más especializado. Entonces, no es tan masivo como una feria, donde también están las instituciones, las grandes colecciones y la gente. Las ferias internacionales tú te encuentras con gente que es más atrevida, que quiere cosas nuevas, y eso es muy bueno. Vamos a activar una intervención en Proyecto Moneda, que es un local que está en Moneda con Ahumada, donde solamente exponen mujeres, y la intención de las exposiciones está estrechamente vinculada al arte político, y va a ser una muestra en colaboración con OMA Gallery, One Moment Art. Después de eso viene Sonamaco, una feria internacional de México. Ese trabajo también es en colaboración junto con la Galería Patricia Reddy. Vamos también con dos artistas en la sección fotografía. Y la factoría cierra después de esta exposición, ahora el 22 de febrero, y reabre a principios de marzo con una exposición de la gran Julia Toro, una fotógrafa excepcional, con un trabajo íntimo, erótico, una mujer que ha estado en la resistencia toda su vida prácticamente. Sí, va a haber de todo. Pueblos originarios, contingencia. Y Hernán Gana, por ejemplo, va a mostrar una serie que se llama Macro Zona Sur, pero visto desde el otro lado, del lado de las casas que son incendiadas, porque siempre las historias tienen dos relatos, y en este espacio no hay censura. A mí me gusta hablar de los pueblos originarios, pero también me gusta hablar de qué le pasa a un colono cuando le queman todo. Bueno, están todos siempre súper invitados ya a partir de marzo a conocer la factoría y a conocer el resto de las galerías que hay en el sector, como 314, como Galería AFA, como Galería La Curtiembre. Hay un mundo por descubrir en el Persa Bio Bio, así que anímense y vengan a ver.